Continuamos con las palabras de nuestro rector, el doctor Alejandro Chain, a nuestros estudiantes homenajeados al día de hoy. Bueno, muy buenos días para todos. Quiero primero dar las gracias, aunque ya salieron, pero unas gracias y una profunda admiración por todos los miembros del coro. Ahora vamos a tener la oportunidad seguramente, decana, de tener la oportunidad de, de agradecerles a cada uno de ellos. Quiero, por supuesto, saludar especialmente a nuestro vicerrector, el doctor Sergio Pulgarín, a nuestro síndico Juan Manuel Ospina, a nuestro secretario general Germán Villegas, nuestra decana del medio universitario, líder de todo este proceso. Muchas gracias por organizar estos escenarios. A los decanos, decanas, vicedecanos, vicedecanos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. A los miembros del Consejo Superior Estudiantil, siempre nos acompañan liderando tantos proyectos a favor del bien común y por supuesto a todos los miembros de los consejos estudiantiles que veo en este escenario. Pero el abrazo más importante, por supuesto, es a los estudiantes homenajeados. Es una oportunidad extraordinaria la que tenemos toda la comunidad universitaria eh, de resaltar, si me lo permiten, de darle luz, de darle volumen todos los estudiantes que tienen un rendimiento realmente extraordinario. Pero veía hace un rato la, cuando estaban ingresando al aula máxima eh, a los padres de familia y quiero agradecerles su presencia el día de hoy, pero muy especialmente agradecer tantos años de esfuerzo porque finalmente en nuestra universidad entendemos que bajo la perspectiva pedagógica esto es todo un esfuerzo de coformación. Los padres de familia, sin duda, todo el proceso de acompañamiento cuando eran niños, cuando eran jóvenes, y alguien podrá creer que ese proceso terminó cuando ingresaban a la universidad. Sin embargo, sus padres, todo el tiempo, acompañándolos, mirando qué podían necesitar cada uno de ustedes. Y eso es lo que se conoce como un proceso de coformación. Y la buena noticia que le tengo a los jóvenes es que el, ese proceso de conformación es de por vida el papel de las familias es increíble y gracias al concepto de familia es que tenemos una sociedad como la que tenemos hoy en día así que insisto muchas gracias a los padres de familia por acompañarnos el día de hoy hoy es el, en todo este ejercicio lo hablábamos con la decana de bono al mérito académico tienen muchísimos significados. Voy a empezar con un mensaje para los padres de familia, que los veo allá atrás. Primero, este ejercicio se realiza, el reconocimiento se realiza en el aula máxima. Es en este escenario en donde se realizan los eventos más importantes de nuestra universidad. Y por supuesto, tenía que realizarse el... La ceremonia del día de hoy, aquí. Este es un escenario que está lleno de historia y que tiene, por supuesto, muchísimo significado para cada uno de nosotros. Ya los padres de familia que nos acompañan por primera vez, ojalá tengan la oportunidad de revisar y apreciar cada uno de los cuadros de esta aula. Pero muy especialmente la Virgen de la Bordadita, una Virgen que es símbolo de nuestra universidad y que siempre nos acompaña. Independientemente de las condiciones y perspectivas espirituales que cada uno de nosotros pueda tener, la Virgen de la Bordadita siempre está ahí. Pero también es un escenario interesante porque el día de hoy el homenaje es para ustedes en el marco de los 370 años. Y también los padres de familia me preguntan qué significa 370 años. Eh, no es una celebración cualquiera. Y siempre hablamos de una doble dimensión. 370 años formando proyectos de vida. Nos acompañan, por supuesto, estudiantes de todos los programas. De hecho, son, si no estoy mal, 36 programas. Y sí, pueden ser estudiantes de economía, de administración, de jurisprudencia, de ingeniería, de ciencias humanas, entre muchas otras. Pero lo que hacemos en nuestra Universidad del Rosario, es formar proyectos de vida. Claro, con un esfuerzo muy grande de cada uno de los jóvenes, con la generosidad de los profesores para llegar a lo que se conoce como la frontera de conocimientos. Pero insisto, son proyectos de vida. Pero esos proyectos de vida tienen una condición. Y esa condición nos la dejó nuestro fundador. Y es que los proyectos de vida que se forman en esta universidad, siempre deben estar al servicio de los demás. Yo siempre lo menciono en todas las reuniones. Eh, Recuerdo la inducción, bueno, ya hace un tiempito, hace un poco más de 30 años, en que me decían, y yo tal vez en ese momento no entendía muy bien, en que me intentaban explicar cómo en nuestra universidad, el servicio no es una alternativa. Para un rosarista, el servicio es el único camino. Y eso, por supuesto, lo que requiere es de una disposición enorme por entregarse al país. Y sin duda, el día de hoy reconocemos esa capacidad que tienen cada uno de los jóvenes rosaristas, insisto, para servirle al país. Pero les decía que... Una perspectiva es la de formar proyectos de vida, pero la segunda perspectiva es la de construir una sociedad. Ya seguramente en la Cátedra Rosarista de Cana nos hablan de cómo fuimos cuna de la República y cada vez que uno va caminando por este claustro, debo confesarles que yo tuve la fortuna de estudiar aquí en el claustro. En mi época era en la Torre 2, pero veía el claustro y cada vez que uno tiene la oportunidad de ver las placas, eh, empieza uno a reconocer la historia. Y cómo en ya casi cuatro siglos, cuatro siglos, nuestra universidad en los momentos más complejos de la sociedad, nuestra universidad al estilo rosarista, sin protagonismo, nada, simplemente sirviéndole a nuestra patria. Y por supuesto sirviéndole... A todos los colombianos. Esa es, o eso es, la Universidad del Rosario. Y cuando uno entiende esas dos perspectivas, es cuando uno entiende, por ejemplo, planes estratégicos o ejercicios de prospectiva como el del 2025. En que uno dice, ¿por qué nuestra Universidad del Rosario no solamente está en Bogotá, sino que también tiene una participación activa en docencia e investigación en 10 ciudades del país? ¿Por qué nuestra universidad siempre busca las zonas que son más vulnerables para acompañarlas? ¿Por qué estamos, por ejemplo, en Tumaco realizando unos ejercicios de extensión? ¿Por qué recorremos permanentemente las zonas de frontera buscando ayudar? Pero eso solamente lo puede uno comprender cuando tiene claras las dos dimensiones de la misión de nuestra universidad. En estos 370 años, o para la celebración de estos 370 años, eh, la verdad es que la sociedad ha sido muy generosa, eh, tanto el sector público como privado, nos han, eh, o se han generado un conjunto de reconocimientos en las regiones, reconocimientos nacionales, en fin. Hay dos, por ejemplo, que quisiera mencionar, o muchos otros, el de la Cancillería, un escenario interesantísimo, uno reciente que tiene mucho significado para nosotros, el de la estampilla del gobierno nacional. La última estampilla que se emitió eh, a nuestra Universidad del Rosario fue hace 70 años, precisamente cuando la universidad estaba celebrando los 300 años. Y hoy en día el gobierno nacional, pero la sociedad, es finalmente quien reconoce esa doble dimensión de nuestra universidad. La semana pasada, aquí como primicia, les, les comparto, seguramente saldrá un comunicado en estos días, eh, un mensaje del Papa Francisco, un mensaje del Papa Francisco a los jóvenes rosaristas, agradeciendo, agradeciendo su participación, agradeciendo su entrega, y hace una petición muy particular el Papa eh, Francisco, pide que se conserve de cana. Esa vocación humanista de nuestra universidad. Y hay que reconocer todo ese ejercicio que tú haces en la escuela. Eh, y es una petición del Papa. Ahora la puedan leer con mucha calma. Pero son muchas. Veíamos, estábamos con Anita en la, en la Escuela de Medicina celebrando los 40 años. Es increíble ver todos nuestros egresados, que ya son un poco más de 75 mil egresados agradeciendo, agradeciendo la formación de proyectos de vida. Y ahí encuentra uno casos muy especiales, ¿te acuerdas? Cuando uno ve que generación tras generación todos son rosaristas, el abuelo, el padre, el hijo, todos son rosaristas. ¿Y es por qué? Porque creen firmemente en esa experiencia, en esa entrega de nuestra universidad. Pero bien. Otro mensaje para los pares de familia. Y es: ¿cómo es el éxito estudiantil en nuestra universidad? Eh, uno diría: ¿qué, ¿qué está detrás de ese éxito? ¿Qué está detrás de cada uno de los jóvenes que reciben el homenaje o a quienes se les realiza el homenaje el día de hoy? Son 72 estudiantes. Creo que nos acompañan el día de hoy 62. Eh, son 72 estudiantes que sin duda se han comprometido por adquirir conocimientos. Ya les decía esa, esa fortaleza y ese trabajo tan duro que es para llegar a la frontera de conocimientos. Y con un poco de complejidad, decano, porque cuando uno llega a la frontera de conocimientos, llegando o con la esperanza de llegar a un puntico, esa frontera se desplaza y se desplaza y se desplaza. Luego es ese amor o ese deseo de aprender a aprender, entendiendo que la frontera nunca se alcanza. Pero es muy importante esos conocimientos y, por supuesto, resaltar esa entrega día a día de cada uno de nuestros docentes, que realmente son formadores de proyectos de vida. Pero los padres de familia también deben comprender que el día de hoy, estos jóvenes, estos 72 jóvenes, no solamente tienen conocimientos, sino que tienen lo que reconocemos en nuestra universidad como un conjunto de experiencias previas. Hemos buscado que cada uno de ellos tenga experiencias previas en la universidad, experiencias previas en laboratorios, experiencias previas en organizaciones, experiencias previas en prácticas, en fin, eh, un conjunto de experiencias previas para que tengan éxito en esas experiencias. Pero también para que se equivoquen, que es lo que algunas personas podrían llamar fracasos. En nuestro caso los entendemos como oportunidades de aprendizaje. Y qué bueno que sus hijos pudieran experimentar, y todavía lo van a hacer, esos mal llamados fracasos aquí, entre amigos, en la familia rosarista. Pero esos conocimientos que tienen los 72 jóvenes del día de hoy. Esas experiencias previas solo pueden tener éxito gracias a su generosidad, a las actitudes y aptitudes que ya les decía se manifiestan en ese deseo de aprender a aprender. Pero finalmente, el quinto elemento de las competencias que premiamos, que reconocemos. De la excelencia a los jóvenes que nos acompañan en la aula máxima el día de hoy. Son los valores. Unos valores, llamémoslos unos conceptos que solamente hemos defendido por 370 años. Y que ellos, como jóvenes, son los responsables de defenderlos en las siguientes generaciones. <coughs> conceptos como el de la solidaridad, de tener la capacidad para entregar mucho más de lo que nos corresponde. Ya lo decía que en el caso de las regiones de nuestro país, el de la equidad, de ver quién lo necesita ir y buscarlo, el de generar espacios para el bien común. Eso es lo que reconocemos en sus hijos el día de hoy. Pero estamos viviendo... Una sociedad, tal vez nuestra de cara nos lo puede explicar, sin duda mucho mejor, una sociedad hipermoderna, una sociedad muy, muy compleja en el mundo, una sociedad que se caracteriza por la polarización, por la división. Casi que aquellas personas que tienen la capacidad para dividir son las personas reconocidas. Desafortunadamente, en nuestra sociedad no se reconoce al que une, al que integra. No, se reconoce al que divide, al que hace quedar mal al otro. Esa es nuestra sociedad, desafortunadamente. Una sociedad más que vive en este momento una angustia económica. La angustia de las familias en Colombia, la angustia de las familias rosaristas. No es una angustia temporal, es una angustia que aquí nos corregirá nuestro decano de economía en los próximos años, será una constante. Pero es una sociedad, lo muestra nuestro estudio, que piensan, sienten y quieren los jóvenes en Colombia, es una sociedad en donde los jóvenes, seguramente con razón, no creen en las instituciones, no creen en el Congreso, no creen en la justicia. No creen en el gobierno nacional, no creen en los gobiernos regionales, ni en los gobiernos locales. A quienes ya somos mayores y estamos en este recinto, nos toca reconocer todos los errores cometidos. Nos pues debemos reconocer también esa falta de comunicación con los jóvenes. Sin embargo, la respuesta de los jóvenes desde el año 2019 fue salir a las calles. Esperamos siempre de manera pacífica a mostrar ese nuevo sueño, a mostrar su deseo por construir un país. Y nuestra universidad en eso es extraordinario. Yo les confieso cómo en mi época de universitaria salíamos a las calles a buscar un nuevo sueño. Y de ahí se generó lo que se conoce como la Constitución del 91. Esa es una característica muy rosarista, la construcción permanente del sueño. Pues bien, ¿qué viene para ustedes? Algunos están, están en diferentes semestres, diferentes programas, y eso hace que la permanencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje pues, sea diferente para cada uno de ustedes. Pero lo que viene es mostrar el verdadero talante rosarista. Claro, mostrar el rosarismo durante el proceso de formación exige un esfuerzo, pero moderado. El verdadero talante rosarista se muestra en la calle. El verdadero talento rosarista en las organizaciones, en cada uno de los escenarios, en sus familias, es como se muestra el talante. Un talante en que necesitamos, ya lo decía. Que tenga la capacidad de unir, de integrar. El otro día nos, nos llamó la atención porque nos decían eh, que por qué construíamos tanto, eh, haciendo referencia a los edificios. Eh, y mi respuesta era muy sencilla: sí, aquí estamos construyendo permanentemente. Aquí construimos sueños, aquí construimos el bien común, aquí construimos en cada uno de los jóvenes la solidaridad. Aquí construimos en Carlos los jóvenes el concepto de equidad. Como lo hemos demostrado durante más de tres siglos. Aquí construimos una sociedad. Eso es la labor de un constructor. Pero además reconstruimos, Anita. Aquí seguramente nuestra sociedad tiene momentos de subidas y bajadas, por llamarlos así. Pues bien, esta universidad construye y reconstruye. Permanentemente. ¿Y qué es lo que construimos? El bien común. Así que, por mi parte, profundo reconocimiento, profunda admiración a cada uno de los jóvenes de hoy. Insisto, tómense un descanso. Ahora, seguramente en el periodo de Navidad. Porque lo que viene es lo apasionante. Es lo apasionante. El proceso de formación es demasiado rápido. Y cada uno de ustedes mostrará lo que ha sido el rosario durante casi cuatro siglos, lo que somos y lo que vamos a seguir ejerciendo. Porque en nuestra universidad el espíritu rosarista es el ejercicio con rigor, con alegría de la autoridad, siempre pensando en el bien común. A las familias, gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy, en este momento, insisto, de tanta alegría para una comunidad rosarista. Muchísimas gracias. Continuamos con las palabras a cargo de la estudiante María Fernanda Plazas Bermúdez, estudiante del programa de fonoaudiología en representación de los estudiantes merecedores de Bono Mérito Académico 2023-1. Bueno, buenos días, señor rector Alejandro Chen García, señor vicerrector Sergio Pulgarín. Señor Juan Manuel Espino, síndico de la Universidad. Señor Germán Villegas, secretario general. Señora Ana María Restrepo, decana del medio universitario. Decanos y vicedecanos aquí presentes, estudiantes, acompañantes y padres de familia. Es un honor para mí estar aquí representando a todos los estudiantes que, como yo, hemos tenido la bendición de recibir el reconocimiento del bono al mérito académico. Antes que nada, quiero agradecerle a Dios, a mi familia, a la Universidad por brindarnos esta oportunidad invaluable y por todo el apoyo que desde el minuto uno nos han dado. La vida universitaria ha sido un camino lleno de desafíos, aprendizajes, risas, lágrimas, momentos inolvidables y experiencias transformadoras. Ha sido toda una aventura. Desde iniciar mi carrera virtual durante la pandemia hasta estar aquí hoy, recogiendo los frutos de este proceso tan bonito y lleno de cosas nuevas. La universidad no solo representa un lugar donde adquirimos conocimientos académicos sino también es un espacio donde forjamos amistades duraderas, conocemos a nuestros futuros colegas, descubrimos pasiones y tenemos la oportunidad de realizar una diversidad de actividades que enriquecen nuestra vida estudiantil y profesional. Para todos nosotros, el reconocimiento que estamos recibiendo hoy no solo es un respaldo financiero, también es un profundo orgullo y felicidad para nosotros y para nuestras familias, porque no solo es un impulso para nuestra educación, sino también es la forma de resaltar el esfuerzo, que siempre intentamos dar lo mejor y la dedicación que tenemos cada día para nuestros estudios. En mi experiencia personal, aprendí que la universidad es mucho más que cuadernos, libros y exámenes. Es un espacio donde cada una de las carreras se entrelaza con miles de oportunidades de desarrollo personal y colectivo. Mensaje que para la Universidad del Rosario es muy, es muy importante y se encarga cada día más de expandir espacios de bienestar e infraestructura para que cada uno de nosotros sea más que una calificación sea una persona integral que explote sus talentos al máximo y sea tan feliz como sea posible. Participar en actividades extracurriculares, en equipos deportivos o formar parte de grupos de interés especial nos permite crecer y espejar un poco, un poco la mente para rendir académicamente tal como queremos y hasta el día de hoy lo hemos hecho. Desde mi experiencia, pertenecer a un colectivo institucional como LeoSfon no Opinemos ha sido la mejor decisión que he tomado, ya que me ha permitido conocer mi carrera dentro y fuera de la universidad compartir con la mayoría de mis futuros colegas, encontrar personas maravillosas que se han convertido en mi red de apoyo, aumentar mi liderazgo y responsabilidades de mi profesión, pero sobre todo aprender más de cerca de cada una de mis profesoras y en cada uno de los eventos que se organizan. Ver de lo que somos capaces cuando se trabaja en equipo y se ama la profesión. En fin. La combinación entre lo académico y estas actividades complementarias nos hacen ser más organizados, gestionar nuestro tiempo de manera más eficiente y nutrir nuestro cre crecimiento en áreas más allá del aula. Esto sin duda no sería posible sin el apoyo que hemos recibido, que nos ha permitido no solo centrarnos en nuestros estudios, sino también en explorar y participar en estas actividades. Estoy orgullosa y feliz de estar aquí, comprometida una vez más en dar lo mejor de mí, en cada desafío, en cada proyecto, en general en mi vida diaria. Segura de que la oportunidad que se me ha brindado no será desperdiciada, que si Dios quiere me tendrán aquí de nuevo. Y es que cada día me esfuerzo más por superarme, por honrar quién soy, a mi familia, a mi universidad y esta oportunidad que me llegó de sorpresa, pero cambió en su totalidad el rumbo de este final de año. Para finalizar, como mencioné al inicio, este reconocimiento no solo es un alivio financiero, es un respaldo emocional, un impulso y un recordatorio constante de que el esfuerzo y la dedicación siempre dan frutos. Quiero felicitar a cada uno de los presentes y reafirmar mi compromiso y el de mis compañeros de seguir esforzándonos al máximo y de nuevo agradecer a la Universidad en nombre de todos por esta oportunidad, por creer en nosotros y abrir estas puertas. Muchas gracias. Continuamos con la entrega de certificados a nuestros estudiantes destacados. Hoy reconocemos 62 estudiantes de nuestras nueve escuelas y facultades. Invitamos al señor rector, doctor Alejandro Chen García, y a la decana del medio universitario, doctora Ana María Restrepo, para que nos acompañen con la entrega de los certificados. Escuela de Administración. Administración de Empresas. Juan Felipe Lozano Castro. Administración en Logística y Producción, Juan Nicolás García Duarte. Alfonso Gabriel Suárez Arias. Muy bien. Muy bien. Marketing y Negocios Digitales, David Betancourt Anduquia. Facultad de Emprendimiento. Pregrado en Emprendimiento. Juan Manuel Silva Niño. Escuela de Ciencias Humanas. Antropología. María Alejandra Ramos Ayala. Nicolás Zapata Suárez. Artes liberales en ciencias sociales. Rafael Antonio Ramos Posada. Filosofía. Carlos Enrique Alvarado Barragán. Marlon Arley Marín Vaca Programa de Historia Andrés Otalora Guevara Camila Salazar Forero Programa de licenciatura en Ciencias Sociales. Valentina Acosta Acosta. Laura Fabiana Martínez Castellanos. Programa. Licenciatura en Filosofía, Karen Dayana Mican Quijano, Juan Esteban Sánchez Paredes, Programa de Periodismo y Opinión Pública. Juanita Forero Ruiz. Ana Sofía Pardo Gutiérrez. Recibe el certificado Ingrid Raquel Gutiérrez. Programa de Sociología. Juana Gabriela Castillo Bolaños. María Alejandra Villa Contreras. Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología. Programa de Ingeniería de Sistemas Energéticos. Brian Hernando Caro Caro. Muy bien. Muy bien. Sabina Alejandra Moreno Luengas. Programa de Ingeniería Electrónica. Sharik Natalia Aponte Sierra. David Andrés Gómez Gil. Gracias. Programa de Ingeniería Industrial. Paula Catalina Cañón Soler. Juanita Figueredo Angarita. Programa de Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación. Camilo Andrés Fernández Sarmiento. Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Programa de enfermería. Laura Sofía Bravo Castellanos. Gracias. Isabela Espinosa Guerrero. Gracias. Programa de fisioterapia. David Esteban Erreño Rodríguez. Ana María Jiménez Mercado. Ana María, Ana María. Programa de Fonaudiología. María Fernanda Plazas Bermúdez. Lady Tatiana Ramos Patiño. Lady, Programa de Medicina. Isabela Beltrán Cardona. Catalina Parra Galvis. Programa de Psicología María Alejandra Palacios Minota Nicole Waldman Sarmiento Programa de Terapia Ocupacional María Camila Escobar Romero. Catalina, felicitaciones. ¿Felicitaciones, María Camila? Catalina Manrique Rodríguez. Catalina, Facultad de Ciencias Naturales. Programa de Biología. Sofía Carolina Garrido Villegas. Gracias. María, María Angélica Moreno Abdelnur. Reclama el certificado del señor Jair Eduardo Villate Cuerpo. Programa de Ciencias del Sistema Tierra, Ana María Vera González. Facultad de Creación, Programa de Arquitectura, Mayra Alejandra Mendoza Liscano. Catarsina Danuta Religa Ferraz. Programa de Artes. Sara Marcela Pinto Galeano. Muy bien. Muy bien. Joan Sebastián Rodríguez Blanco. programa de creación Edi Santiago Mayorga Bermúdez Santiago. Gabriel Andrés Tarazona Orozco Programa de diseño, Mariana Jiménez Gómez. Programa de teatro musical, Sofía Romero Bordoumis. Laura Vanessa Barón Aguirre. Facultad de Economía. Programa de Economía. Isabela Guerrero López. Programa de Finanzas y Comercio Internacional. Paulina Herrera Duque. Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos. Programa de Ciencia Política y Gobierno. Daniela Acosta Valencia. Gracias. Valentina Tunjo Sánchez. Programa de Gestión y Desarrollo Urbanos. Alejandro Castillo Trujillo. Juan Sebastián Cruz Reyes. Programa de Relaciones Internacionales. Gabriela Hernández Roca. Ana María Zapata Cano. Facultad de Jurisprudencia. Programa de Jurisprudencia. Valentina Bolívar. Laura Elena Quintero Ramírez. Un fuerte aplauso a todos nuestros homenajeados y homenajeadas de hoy. Para cerrar nuestra ceremonia contamos con la participación del Grupo Institucional de Danza Folclórica, quienes dirigidos por la maestra María del Pilar Quintero nos han preparado una muestra de su trabajo. Los invitamos después de esta muestra. Eh, o oh, bueno, no, mejor en este momento, perdón, a dirigirse al teatrino donde podremos disfrutar eh, de este espacio y adicional tenemos preparados para ustedes una bebida y un pasabocas. Nuevamente felicitaciones a todos nuestros estudiantes, gracias por su compromiso y entrega en este proceso de formación.